¿Dónde? Aquí, a tu izquierda, a tu derecha, perdón, a tu derecha. Atrás, para la piscina. ¿Dónde? Aquí. ¡Qué atiquete, culio! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo va? Tengo chocolate, miren. Buena, buena, cabrón. ¡Oh, pero! ¡What the fuck! ¡No, qué chucha! ¡Levántame, levántame! ¡Levántame! ¡Me maté! ¡Perro conchetumare! ¡No matando, güey! ¡Perro reculeado! ¡Rata conchetumare! ¡Tu mamá te quiere, güey! ¡Más lo que fue, amo! ¡Me llegó a matar! ¡Nos mató a todos! ¡Mira, nos juntamos y un reculeado! ¡Nos mató a los cuatro! Hey, man, do you know Joe? Hey, man, do you know Joe? ¡Yo mama! ¡Chino conchetumá! Estoy en una torre de electricidad, weón. De más que venía así. Ah, ya. Hola, buena. Oye, conchetumare, más lo que huevié. Va a sacar estas cosas y me matáis al tiro, puta. El perro, culiado. ¿Cómo arruináis la diversión de la wea? Hay que dividir el team. Dos por la de. No, ¿cuántos somos? Somos seis. Somos 12, somos 12. ¡Oh! Eso pasa porque nadie sabe contar, weón. Espérate, maté al. ¿Cómo maté al Mitrox? Mira, ese conche tu mare, por favor. Oye, te salí la de. Para afuera, te van a matar. Te salí la de Yorno, ¿no? ¿Te salví alguna de Yoyo? Ese yo pensé la de Yorno. Este. Álvaro, este es temita a mi amigo. Espera, espera, espera. Disculparme, weón, por haber desperdiciado tanto material. Así como que realmente vine a puro decir que fuéramos a morir a otros lados, así que lo siento. Así que muchas gracias, weón, cabrón. Y nos vemos prontito, weón. Ojalá meterme por aquí de nuevo. Eso nomás quería decir, weón. Básicamente ni siquiera me pueden ver. Estoy completamente preparado, culiao. Yo soy conche tu madre. No sé si me pueden ver, weón, pero yo soy un cazador nato, ¿ah? Yo nací para este momento. ¿Ustedes piensan de que me voy a tomar esta weá como chiste? ¿Ustedes piensan que me voy a tomar esto como una joda? ¿Ustedes piensan que yo no voy en serio? Usted hoy se abre el servidor de Rust más importante que América Latina ha visto. ¿Nos vamos a craftear literales picayelo? Y se los vamos a meter en el cráneo a todos los weones. Ahora, tu pregunta. ¿Te da calor con esa? ¡Claro que me da calor, po, weón! ¿Cuántos de ustedes me pudieron ver al inicio? No me pudieron ni ver, weón. Mira, mira. No estoy. Hoy, ya lo dije, se viene el lanzamiento de Egoland. ¿Es el momento? ¡Oba! ¿Ya estamos dentro? ¡Pensú, tío, que no puedes! ¡No! Tenemos la primera baja, weón. ¡Un perro, weón! ¡No! ¡Conchetumario! ¡Oh, weón! Tengo mucho calor, culiada. Me estoy muriendo acá. Literalmente me estoy dejando la salud. Si matáis a Ibai es promo gratis. Hola, hola. Oh, chucha madre. Estaba minimizado, perdón, apreté sin querer. El Rich dijo que estaba desilusionado de Chile. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? ¿De verdad? Ah, yo te quité la piedra. Yo te quité la piedra, yo tengo tu piedra. Simón dice. Abajo está tu piedra, abajo ahí. Display muy buena. ¿Se me escucha o no? Ey, ¿dónde compraste tu traje de baño? Oye, weón, abajo está. Oye, ¿por qué estás dando ¿cuánta gente hay, weón? ¿Cuánta gente hay? Mira esa mansa fila, culiado. Parece como cuando voy al banco, weón. ¡Silencio todo el puto mundo! ¡Ya me he cargado, hijo de puta! Vamos a ser breves antes de empezar, ¿vale? Antes de empezar, recordemos que estamos todos aquí para pasarlo bien. Así que toxicidad fuera, mala vibra fuera, ¿vale?
Si tenéis alguna duda, podéis preguntarla por el chat general o el Discord. Con la G abrís el mapa, hay zonas comunes y pacíficas donde podéis comprar en tiendas, ir al casino, bla, bla, bla. Podéis ir en grupos, ¿vale? Podéis hacer los grupos ahora. ¡Me quiere pegar! Vale, me cago en mi puta vida. Ya está, un tontito menos. A ver, chavales, recordad. Recordad que esto es el puto Rust, ¿vale? Esto es el puto Rust. No os fiéis de nadie. De nadie, ni siquiera de mi folador. Así que, dicho esto, ahora hay un helicóptero ahí atrás, ¿vale? El primero en coger el helicóptero se lo queda para siempre. Así que corred, cabrones. ¡Corred! ¡Hostia, se está pitando! ¡Se está pitando todo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Que ha habido helicóptero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caricho! ¿Hay un helicóptero? Weón, sería la mansa ventaja, culiao. Me saco un helicóptero, la hago. ¿No está? No está, no hay, culiao. No hay, no hay. ¡Oh, sí, weón, está allá! Voy, conchetumare, voy primero, weón. Creo que estoy bien. Creo que voy bien, ojo. ¡Ibai! Concha tu madre, ese weón ya viene de vuelta. ¿Pero dónde está? ¡Estamos todos como weones! Oye, que Frank estafado, ¿eh? No, sí, nos recagaron aquí. Nos recagaron, ya voy a poner a lootear. Comienza la joda. Bueno, creo que oficialmente ya comenzó el hueveo, así que hay que empezar a lootear. ¡Oh, empecé como la wea! Chucha, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad, weón? Voy a buscar comida. Ni cagando me voy a morir de hambre apenas comienzo, weón. Ni cagando. Hola, buenas. ¿Cómo sacaste una pistola? Llevamos como 2 segundos jugando. ¿Tiene alguien? ¿Es amigo tuyo? No, lo conozco. Ah, sí, estábamos. A los dos fuimos estafados del helicóptero. Tranquilo. Pensamos que había un helicóptero acá, nos dijeron un rumor de que había un helicóptero cerca y al final no era verdad. Ese de allá de la derecha, ese sí que no lo conozco, el que está allá, mira. Acaba de pasar alguien hacia allá y a ese no lo conozco. Vamos a por él. Dale. Hay que matar a alguien, me apetece matar a alguien. Hola. Vamos a por ese. A ver, Paco, relaja la raja, ¿eh? ¡Oh, coche tu madre! ¡No, pero weón! ¿Quién era? ¡No, espérate! ¿Quién era este? ¿Quién te pegó? ¿Te dañaron? ¿Quién te dañó? ¡Bruta madre era! Ah, voy a sacar carne. A ver, ¿quién será? ¡Ey! ¡Ey! Se escapó. Vive otro día más. Weón, no puedo creer que no me haya baleado a mí, pero valió literalmente al weón al lado mío. Ey, una consulta, no te queda nada de comida, así algunas vallas, qué sé yo, algún carne humana. No me queda nada, delantero. Te voy a pedir una cosa que te va a doler a ti más que a mí. ¿Me puedes matar? ¿Te quieres que te mate? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No quiero vivir en este mundo. ¿Estás seguro, weón? Muerto de hambre. Lo siento. Tú sabes que esto me va a doler más a mí que a ti. Lo sabes, ¿verdad? Pero si eso es lo que desea. Lo sé. Ten un bonito viaje. Con psicólogo. Si cree en algún dios, es momento de rezarle. Nos vemos pronto, man. ¡Nos vemos pronto! ¡No, weón! ¡No! ¿Verdad? Este weón suelta carne. ¡Let's go! ¡Vamos! Literalmente llevo 2 segundos jugando y ya. Ya tuve que deshacerme de matar a un amigo. ¿Qué es este mundo, weón? Estoy harto de este mundo, de su gente. Estoy tratando de salir, weón. No puedo quedarme aquí. Necesito. ¡Oh, mira! Una caja. Un looteo ahí. ¡Qué weón, mis patitas! Sí, es que weón, de verdad me estoy muriendo de hambre. Tengo que ir a hacer la carne, pero no puedo poner la fogata aquí. Tiene que ser fuera de esta zona, weón. No puedo poner en esta zona. Voy. Puta la weá, no. Soy muy joven y muy apuesto para morir, weón. ¡Oh, y un oso! Ah, no, era un. Era literalmente un pedazo de pasto. ¿Qué me pasa en la cabeza, weón? Tengo que hacer un suelo. ¿Y cómo puta hago un suelo? Mira, un animal. Ah, no, es una persona. Oye, qué falta de respeto, weón. ¡Ey, hola! ¡Hola! ¡Ey, necesito comer! ¿Tienes comida? ¿Algo de comida? ¿Tienes comida? Estoy así, en cero de vida. A mí no me queda. Acabo cero. De dar la última calabaza que tengo... me quedaba. ¡Oh, espérate! ¿Puedo ponerlo ahí? ¡Buena, buena! Sí, ahí puedes calentar comida. ¡Oh! ¡Cuidado que te vas a quemar los pies! ¡Oh, me acabo de poner carne! ¡Tú también, cuidado! ¡Uy, no sé qué hice, weón! Pero pude poner la weá así como así. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, está listo!
increíble, weón. ¡Vamos, mierda, vamos, fuck! Ey, man, el último trozo de pierna te lo regalo. Estamos los dos aquí a medio morir saltando. Yo estoy sí, más sí, o menos bien. ¿Cómo es? Ah, no, yo tengo 30 de hambre. Sí, a ver si sé cogerlo. Estoy 97. ¡Hola, hola! Ey, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí comiendo. Tuve que matar al compañero que iba conmigo, lo tuve que matar. Me pidió clemencia y me pidió que lo matara. ¿No tendréis un poco de agua, no, chavales? Agua no, estoy deshidratado también, así que F. Te puedo dar una calavera, mira. Esa es la calavera del pana que tuve que matar recién. Igualmente, suerte. Pero ese weón anda solo, es como me voy a ir, me voy a ir para mucha suerte, man. Chucha madre, me estoy quemando las piernas. Aventura. Mucha suerte. Espero que le vaya bien, nos veremos. Igualmente, hasta luego. Ese culiao literalmente anda solo, así como terrible solo, así. Me metí un tronco en la rama. Ahí hay agua. Pero ahí hay agua, mira. Aquí hay como estos pequeños pocitos de agua, voy. Pero weón, se están agarrando a balazo. Súper cerca mío se están agarrando a balazo. ¿Qué es esto? ¡Ay, coche tu madre! ¿Qué es esto, weón? ¿What? ¿Qué es esto, weón? Oh, puede haber agua aquí, culiado. Puede haber agua aquí, por favor. Por favor, hermano, dime que hay agua en algún lado. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, Dios mío. Que haya agua. Agua por algún... ¡Oh, agua! ¿Eso es agua o no? ¡Vamos, puta madre! Pero si son literalmente botellas, weón. ¡Oh! Hay agua, pero necesito las botellas. Conche su madre, ahora necesito una botella. No tengo una botella. Y ahí hay botella, en todos lados hay botellas, weón. Y no puedo. No puedo tomar agua, con... ¿Ahí? ¡Oh, tomé agua! ¡Vamos! ¡Toma agua, puta! ¡Toma agua! ¡Buena! ¡Puedo correr, conchetumare! ¡Puedo correr! ¡La hice, gente, weón! Acabo de solucionar los problemas de la sed en el mundo. Me acabo de salvar en el último segundo. Ah, sí, váyanse a la puta todos ustedes. Nos vamos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, por favor! Mira, con una condición. Yo no tengo problema, pero... Ay, denme un poco de comida, un poquito de comida. Estoy así... Ah, ya, yo... Es que vengo de Latinoamérica, ya estamos acostumbrados a esta clase de cosas. No. Te puedo dar agua, te puedo dar toda la que quieras. Ey, te lo agradecería. Oye, muchas gracias, man. Gracias. El culiado acostumbrado a vivir en Latinoamérica, así como... ¡Entrega todo! Ah, sí, claro, ni un problema. Adelante, tome. Hasta aquí nomás llegamos. ¿Un caballo? ¿Hay alguien aquí? Hola, hola. Muchas más. Sí, ¿quién es? Pásale a mi casa. ¿Dónde estás? Por aquí. Hola, perdón. Hola, disculpa, es que me intentaron asaltar hace rato. No, estoy en 2 de hambre. Yo también tengo como 36 de hambre, pero no he encontrado nada ya más que a mi caballo. Tengo agua, sí. Eso es lo único que tengo, pero comida no. Yo también tengo agua, sí, pero... Te puedo proponer una idea, pero quizás no sea la mejor idea del mundo. A ver... No sé si te diste cuenta, pero llegaste en un caballo. Llegaste de... No. Así que... No. Uno más uno son dos. Definitivamente no. Creo que la naturaleza nos pide que sigamos el ciclo de la vida. No, es mi caballo. Lo no. sé que duele, sé que cuesta, pero creo que es la única solución que tenemos. Estamos literalmente en medio de la nada, no teníamos ninguna clase de no tenemos nada. No le hagas daño, por favor. ¿Tú has visto Avatar? No me tendré que ver en la necesidad de matarte a ti. ¿A mí? ¿Por qué a mí? No, mira. Me parece ver a alguien ahí atrás. ¿Viene alguien? Mira, espérate. Si viene alguien. Vamos al lago. No, mira, si viene alguien, lo matamos. ¿Sí? Y le robamos su carne. ¡No! ¿Por qué? ¿Es eso o matamos a tu caballo? No, claro que... Es que me estoy muriendo. Sí, okay, entonces... Sí, matar a la persona. Matamos a alguien. A ver, ¿será que nos podemos montar los dos? A ver, ven. No puedo. Nos vemos en el lago y conseguimos comida. Si es que llego, así. No, nos vemos, suerte. Okay, márcame en tu mapa. Dale. Voy caminando para allá, no puedo. Siento que debí haber matado al caballo, culián. ¡Mira, conche tu madre, además! Me pinché con un cactus, weón. Me estoy muriendo, ahora sí que morí. ¿Cactus te da comida? Me estáis weyando, no, están weyando.
Están weando, están weando, están weando. ¿De verdad? Muchas más gracias de Max Funky. ¡Son hijos de puta! ¿Sí? Veo todo plomo. No puedo seguir. Estoy en 10 de vida. Bien, mataremos a Martín. No tengo nada. No puedo hacer nada. No, pues, weón. No. No, el caballo, culiao, el caballo. No, yo no. Lo siento, amigo. No, el caballo, weón. No, el caballo, no. Oye, no, el caballo. ¡Ayúdame! Creo que se revirtieron las mesas, No, mira, en verdad, ayúdame. Creo que se dieron cuenta de las verdaderas intenciones, ¿eh? No. Ahí está. Ven, vamos a matar al caballo, ven. Me va a matar por la espalda, ¿no? Me va a matar por la espalda, weón. Siento la piedra en la nuca. Ven, mátalo. ¡Ay, lo siento! La supervivencia del mapa. Me muero. ¡Lo siento, Martín! ¡Darwin lo dijo! ¡Lo siento, weón! ¡No! ¡Martín! Oye, pero este culiao no me dio carne. No, es que lo tenías que ver con la piedra. Lo hiciste mal. Nos vamos a morir por tu culpa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espérate, ¿a dónde vas? Te puedo salvar. Qué pena, weón. ¿Queréis que os acompañe? La verdad, no sé. Yo creo que podría hacerme mi casita por aquí. Es un río bastante tranquilo. Me refiero a la vista, es bonita. No, yo voy a traer las cosas también por aquí. Dale, sí. Yo también voy a hacer. Yo voy a hacerla al otro lado del río. Allá en ese cerro de allá. Allá. Vale, perfecto. Pues mira, estamos aquí todos juntitos. Sí. Así que voy a ir a construir la mía. Dale. Yo voy a empezar a construir, dale. Voy a hacer mi casita, primera casa que me voy a hacer, culiao. Voy a tener una casa. Aquí. Van a ser los cimientos de mi hogar. Aquí. A ver. Está bonito, ¿cierto? ¿Qué te estás haciendo aquí? Está bonita. Mira, ahí está la salida. Pero luego. Esto luego para mantenerlo. Es un problema, Dylan. ¿Cómo para mantenerlo? Sí. Porque esto tienes que mantenerlo. Luego tienes que poner como una caja en la que tienes que meter. Cada 24 horas te va cobrando tantos materiales, si no se te rompe. Entonces, lo suyo es hacer un 2x1, un 2x2, no un 10x10. Sí, un 10x10. Vale. ¿De verdad? ¿Por qué no puedo poner la puerta? No entiendo, weón. No puedo entender esa weón. ¿Por qué ahora puedo? Sí, qué lindo. ¡Pero mira qué casita más monona! Mira qué casita más chiquitita, weón. Qué lindo. No, está bacán. No me arrepiento de nada, weón. No me arrepiento de ni una wea. ¿Qué iría a llevarme de acá? ¡Súbete, weón! ¡Corre, conche tu madre! ¡Viene un oso! ¡Corre! Prefiero llevarme las piedritas y con eso yo me doy por satisfecho. Bueno. Era lo único que necesitaba. Muchísimas gracias. Esta maza está encantada y puedo dar. No es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ya está. Ya, muchas qué gracias. Qué broma. Gracias, me pongo esto. Que no se preocupe, que tengo esto. Pero, muchas gracias. Oiga. Muchas gracias, fue un placer. Espero hacer negocio con usted. Muchas pero gracias. Que no pasa nada, que era broma. Usted es nuestra vecina, nos vamos a volver a encontrar. Que le vaya bien. Véngase, que le canto. Continúo, voy para la casa, que les vaya bonito, ¿eh? Suerte. Vale, hasta luego, Dylan. Hasta luego. Dylan, pero escúchame, ven. No, hasta luego. No, pero ven. Hasta luego, ven, que les vaya bonito, ven. Que les vaya bien. No, pero ven que te quiero. Que ven, Dylan, colores en el viento descubrí. Dylan.
Ah, vale, muchas gracias, weón. Te lo agradezco mucho, muchas gracias. ¡Ey! Me soltaron un dato, weón. ¡Hay calabaza! ¡Vamos! ¡Vamos, hay calabaza! ¡Me cagué entero! ¡No les voy a mentir! ¡Me cagué entero, weón! ¡Váyanse a la mierda! ¡Oh, qué weá! Ese proceso chino culiao, weón. ¿Qué weá hay un chino culiao metido en mi PC? ¡Chino culiao! Estoy preguntando en el chat si nos salimos. Estoy preguntando en el Discord. ¿Ahora anda bien, pues, cabrón? Ya me salí. Me salí, Julián. ¿Van a terminar todo? ¿Así como terminaron todo? ¿Se chingó el server entonces? El Misa postró la IP. A ver. Rusty, su tipo es verdad, tío Cristian. Guau, me tienes que ayudar, ¿eh? ¡Eh, ahora! No. Rusty, su tipo lo es verdad, vi, conche tu madre, la vi. ¡Qué weón! Así que, gente, yo creo que me voy a retirar. Fue un verdadero gustazo, weón. Todos ustedes lo pasé, pero fantástico, fantabuloso. Increíble, weón. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá, gente. Fue un placer.